El candidato a la alcaldía de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, llevó a cabo una jornada de salud en la vereda La Gloria. Aquí está el informe de su equipo de comunicaciones. Con el propósito de satisfacer algunas necesidades que afrontan los habitantes de los barrios La Gloria, El Esfuerzo y La Ribera, el proyecto Bartolo Valencia Ramos realizó una jornada de salud que benefició a niños, jóvenes y adultos de estos sectores de la Comuna 12. Más de 300 habitantes de estos tres barrios recibieron atención en consulta médica general, serología, higiene oral, citología, entrega de medicamentos y consulta jurídica. Con esta jornada de salud la recibimos como algo muy positivo, ya que esta vereda es pues como muy marginada por las personas que pertenecen al gobierno. Estamos muy abandonados acá y pues que el doctor Bartolo venga a hacer este gesto con la comunidad, lo recibimos como en realidad algo muy positivo para nosotros. Muy exitosa, porque es muy bueno acá donde nosotros nos encontramos, en un barrio o una vereda, como algo olvidada. Y pues ojalá llegue el doctor Bartolo a la alcaldía para que mire por este hermosa vereda. Me parece muy magnífico la jornada de salud que ha dado el doctor Bartolo. Bartolo Valencia Ramos reiteró que su proyecto político considera fortalecer el trabajo de promoción y prevención en la salud, como también mejorar las condiciones en infraestructura, dotación y personal médico en los diferentes centros y puestos de salud, tanto de la zona urbana como rural de Buenaventura, además de la realización permanente de brigadas de salud. Vamos a hacer las brigadas médicas de salud en los barrios, en las comunas, en las veredas y corregimientos cada 2 meses, cada 3 meses. Es decir, presencia efectiva en la prestación del servicio de salud en Buenaventura. Nosotros hoy sabemos que tenemos que descentralizar la salud. Ya no puede estar la salud en los centros de salud en la ciudad, sino que también descentralizarla no solamente a estos sectores que están tan apartados de la ciudad, sino también a la zona rural que también necesitamos, y allá están nuestros hermanos que también están padeciendo de toda esta problemática. Señaló también que es necesario emprender con todo compromiso la tarea de recuperar el hospital departamental para que allí se presten mejores servicios tanto a los bonaverenses como a otros pueblos del Pacífico. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes, feliz fin de semana.